Vamos a tratar de plantear un partido en el que Estados Unidos no esté cómoda, sobre todo. Por el cierre del grupo A, esta rivalidad deciré que tiene muchísima historia. Y cuidado, aquí está el Rubio, aquí está Ovalle, Ovalle puede venir primero, hace el enganche, Ovalle, el disparo, ¡gol! Cuando la maga hace esto, uno tiene que callarse y disfrutar. Nieto, Nieto, y el disparo. Permiso, y sigue Mayra, todavía tiene muchos metros, Mayra Pelayo, el disparo desde ahí, en el fondo la arquera, el contrarremate, todavía la oportunidad para México, y Pelayo tira la bicicleta, Pelayo, el disparo, golazo, de México, Mayra Pelayo, ¿dónde la colgaste para el segundo de la selección mexicana? Señores, México avanza como líder. Un partido que ganamos muy bien, pero este no era nuestro objetivo, es ganar la Copa y llegar a las finales. Entonces tenemos este partido atrás de nuestra mente ahorita y seguir por el otro. Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC. Ayer fue un día memorable para el fútbol femenil en México. La selección mexicana derrotó 2-0 a Estados Unidos dentro de la Copa Oro W y con esto ha conseguido su boleto a la siguiente ronda y lo ha hecho como líder de su grupo, luego de mostrar carácter, personalidad y muy buen fútbol. Merecidamente están en la siguiente ronda. Viajamos de inmediato con Katia Castorena hasta Los Ángeles, quien ha estado siguiendo muy de cerca a la selección mexicana. Katia, para que nos cuentes lo que ha dejado esta, sí, sorpresiva, pero sobre todo grata, muy grata victoria de la selección mexicana ante los Estados Unidos. ¿Qué novedades hay al día siguiente, Katia? Saludos. Adal, qué gusto saludarte al día siguiente de lo que ha sido esta victoria histórica de la selección mexicana femenil ante Estados Unidos. Ha dejado muchísima emoción. Recién hablaba un poco con miembros del staff de la selección mexicana que están aquí a la redonda de donde nos encontramos, que está también el hotel de concentración, y les preguntaba, ¿ustedes pudieron dormir? Porque ya me imagino las revoluciones, la emoción, y decían, sí pudimos, pero nos costó, y que lo mismo dijeron algunas de las jugadoras, que fue ya pasadas las 2 de la mañana que pudieron conciliar el sueño, porque ya te imaginarás la adrenalina a tope después de lo que se consiguió el día de hoy. Ya un poco más tranquilo, el trabajo regenerativo, comenzando a recuperar las piernas y enfocarse en lo que va a ser la siguiente ronda. ¿Cuáles dirías, Katia, que han sido las claves de esta victoria? Recuerdo, platicábamos después de ese empate ante Argentina, quizá un inicio con algunas dudas, y de pronto cambia todo, pero lo que más cambia, Katia, a ver si coincides, es la actitud, es el carácter, es la personalidad con la que han encarado este partido. Para ti, Katia, ¿cuál ha sido la clave para que México sacara la victoria? Para mí esa es la clave, y pasa por la actitud, por la mentalidad, por esa intensidad que mostraron, cierto, ejecutaron a la perfección el plan de juego, pero uno puede planear esa estrategia, y si de repente no te sale todo como lo habías pensado, como ocurrió en ese partido contra Argentina, a la postre estás sacando conclusiones, pero ahora todo salió perfecto en cuanto a esa calidad individual que mostraron las jugadoras, lo que se había pedido de cada una de ellas en el terreno de juego, mismo caso de las que tuvieron que entrar de cambio. Pero para mí me quedo con las palabras de la ex seleccionada de Estados Unidos, histórica Carly Lloyd, que dijo que hace mucho que no veía a la selección mexicana de esa manera. Dijo, hay que darle el crédito, México fue excepcional porque fueron incesantes, porque mostraron personalidad, fueron valientes y con muchísima confianza, y creo que esa fue la clave. Hablaba Pedro López, el técnico de la selección mexicana, Katia. Palabras más, palabras menos. Decía, es que hemos conseguido un muy buen resultado, pero todavía no hemos ganado nada, pensando en que están clasificadas a la siguiente ronda, pero el objetivo todavía es trascender y llegar lo más lejos en este certamen. Háblame, Katia, la sensibilidad que te da el estar ahí, lo que has visto, las posibilidades reales. ¿De hasta dónde podría llegar México, Katia, pensando en lo que ha ofrecido, lo que ha hecho,
pero lo que han hecho también las otras selecciones, como la misma Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, que quizá en el papel al inicio partían como más favoritas que México. Creo que después de este resultado México se mete a la conversación, porque cuando hacíamos ese ranking de equipos de cara al comienzo de esta Copa Oro, había que decirlo, para mí las cuatro selecciones más fuertes y que se ve reflejado además en el ranking que tienen actualmente en FIFA, era Estados Unidos, Canadá y dos de las invitadas en Colombia y en Brasil. Ahora lo que hace México, sobre todo al finalizar en ese primer lugar del grupo, puede que le favorezcan entonces los cruces, porque hay que recordar, se va a hacer ese sembrado del número 1 al número 8 con las selecciones que estén en la siguiente fase y de ahí se van a hacer los cruces, así que esto puede beneficiar a la selección mexicana y claro que me parece se mete entonces en la conversación para ponerla ahí con la posibilidad de estar peleando, ¿por qué no? En el título, bueno, ir avanzando cada una de las rondas y meterse, bueno, primero a las semifinales si tienen éxito en los cuartos de final. ¿Qué viene, Katia, para la selección en la agenda de cara a conocer entonces cómo estarán definidos esos cruces? Tendrán 5 días para preparar este partido. El día de mañana va a ser día libre para la selección mexicana y va a haber bastante tiempo para preparar el siguiente compromiso, por lo mismo de cómo se va a hacer la clasificación para tener los cruces de los cuartos de final. Tenemos que esperar hasta que finalice toda la actividad de la fase de grupos el día de mañana. Así que hasta que el grupo C concluya su actividad, ya el día jueves el miércoles por la noche vamos a saber entonces cómo quedarán los cruces y ver si la selección mexicana jugará el día sábado o el día domingo, posiblemente podrían ser sembradas número 3 y tener actividad el día domingo, lo que les daría un día extra de preparación. Última, Katia, entendiendo que la fecha FIFA termina antes de que comiencen las semifinales, con eso la obligación de los clubes de prestar a sus jugadoras termina, entiendo habrá seguramente varias ligas con buena voluntad de seguir prestando. ¿Es el caso de México? Es decir, ¿no va a regresar ninguna futbolista a concentración con su club y privarse entonces de esta aventura de Copa Oro? Aún no se ha hablado del tema, evidentemente hay que esperar cuáles son esas cuatro selecciones que terminan sellando el boleto a semifinales, pero volteando a ver la nómina actual de la selección mexicana, donde son 19 jugadoras de la Liga MX, donde la liga local es la que está surtiendo a esta selección prácticamente en su totalidad, quiero pensar que puede haber ese acuerdo entre la selección y los clubes para que todas las jugadoras permanezcan y estén hasta el final, hasta donde llegue México. Perfecto, Katia, pues estaremos pendientes entonces de todo lo que nos cuentes alrededor de la selección mexicana y por supuesto de esta Copa Oro W que podemos disfrutar por la señal de ESPN. Gracias, Katia, saludos. Saludos. Ahí está Katia Castorena con el reporte desde Los Ángeles. Le doy la bienvenida a esta edición de ESPN FC a Barack Feber, Mario Carrillo, Hércules Gómez, caballeros, gracias y bienvenidos. Profesor Carrillo, 2-0. Y pudieron ser más, ¿eh? ¿Cómo viste el partido? Bueno, primero, en verdad, no nos emocionemos, todos estamos felices, nos emocionamos, por supuesto, por el marcador, pero no nos vayamos más allá, ¿por qué te digo? Porque el equipo mexicano le metió velocidad con las tres delanteras que jugó, el centro delantero Palacios es un extremo, y lo jugó de centro delantero, pero jugó para pelear, para combatir, para regresar a máxima velocidad. A mí me gustó mucho lo del entrenador, por supuesto, tú te pareces al entrenador mucho, con todo respeto, te pareces un poco. Yo más guapo. Sí, te pareces un poco. Yo sí. Más guapo. Y me gustó cómo regresaba a México y las 11 jugadoras en bloque defendían muy bien, le daban la iniciativa a Estados Unidos, las anulaban y después le metían velocidad al frente, con Ovalle, con Palacios y se me fue Sánchez, la otra extrema. Sí, sí. Buenas jugadoras, le metieron velocidad. Fue un partido redondo para México, pero no te emociones, no nos emocionemos tanto. Vamos partido a partido. Y Hércules Gómez, espero que tú sí vayas conmigo, porque esto es un golazo, Hércules. El 2-0 es un auténtico golazo, Hércules. Nunca te vi hacer un gol así, ¿eh? Mayra Palacios, qué golazo de West Palm Beach, Florida, para que caiga un poco más ahí para los estadounidenses, una que ellos formaron parte de su sub-17, sub-20, pero qué pedazo de gol. Yo sí me voy a mencionar para México, yo creo que Mario
no sé si dimensiona el momento de México, lo que ha hecho. Es la primera vez que ganan en territorio de Estados Unidos. La última vez que ganaron fue en Cancún. 43 partidos que han jugado y México no ha sido rival para Estados Unidos. Anoche no solamente fue rival, superó en todo. Hablan de actitud, yo creo que esto va mucho más de actitud, hay que darle su crédito. De las 11 titulares de la selección mexicana, 10 militan en la Liga MX femenil. Y la que no, María Sánchez, juega con el Houston Dash y es la mejor pagada del equipo, una de las mejores pagadas en toda la liga. Ha mejorado bastante lo que ha hecho Pedro López, porque hablamos de no convocó a Licha Cervantes, goleadora histórica de Chivas. No convocó a Katy Killer, Katy Martínez, goleadora histórica de Tigres y de América y de Liga MX femenil. Y fue cuestionado y dijo que para competir con selecciones como Estados Unidos, potencias mundiales, requiere otro tipo de delantera, otro tipo de futbolista. Y ayer no fue casualidad, no fue como en el Mundial que Arabia Saudita le gana a Argentina y chao, era todo. Esto es de verdad. Creo que México lo que ha mostrado ganándole a la gran favorita, la candidata número uno en este torneo y de la forma en que lo ganó, tiró más corners, más tiros al arco, presionó más. Lo único que no ganó fue la posesión, pero yo creo que Pedro López, eso era por diseño de Pedro López. Hay que darle su mérito, su crédito a esa selección. Yo estaba en el estadio ayer. En mi vida, ha visto la selección de Estados Unidos no ser local y sentirlo como lo sintieron ayer. Eso también termina por ser una victoria para México también, en todos los sentidos. Barack, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, acá estamos Hércules y un servidor muy animados. Mario Carrillo quiere acabar con nuestra emoción, con su frase histórica de no te emociones. ¿De qué lado estás, Barack? En medio, justo a la mitad del camino. Porque tiene razón Mario, es decir, y además lo que dice Mario lo dice el profesor López. Hay que ir dimensionando, y eso es muy bueno, escuchar a las jugadoras también decir, bueno, nuestro objetivo no era ganarle a Estados Unidos en la fase de grupos. Nuestro objetivo es ganarle en la final, si es que llegan ellas, ¿no? Y hay que ganarles. Esa es la mentalidad. Está muy bien. Por eso estoy a mitad del camino. Por lo demás es que también estoy de acuerdo, por supuesto, para no estarlo con Hércules. Es una victoria histórica. Es un parteaguas. O la responsabilidad es que este momento sea un punto de inflexión. No que quede ahí, como la vez en que México le ganó a Estados Unidos. No te voy a decir que a partir de ahora México le va a ganar siempre a Estados Unidos. Sería descabellado. Pero a partir de hoy México le tiene que ver a los ojos siempre a los Estados Unidos. Y hay muchos paralelismos, claro. Por eso... dice Mario y dice bien, hay que llevarlo con calma, no hay que emocionarse, pero hay tantos paralelismos con lo que ocurrió en la Copa Oro 1991 a nivel varones. Miran, a ver si se acuerdan todos, era la primer Copa Oro. Estados Unidos no competía con México, pero no existía. México no solamente le ganaba siempre, sino que lo goleaba siempre. Es decir, era exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? México con un dominio histórico contra un Estados Unidos que nunca fue rival hasta ese momento. Y a partir de la Copa Oro 1991, Estados Unidos ha ganado muchas veces, México ha ganado otras tantas, han empatado, pero han estado al mismo nivel. Y claro, vamos a ver qué pasa en los siguientes 30 años, ¿no? Pero hubo un parteaguas en la historia México-Estados Unidos a nivel varonil en una Copa Oro. En la primer Copa Oro, en una actuación en la que Estados Unidos sorprende a México y provoca, por cierto, que Manuela Puente se vaya de patitas y no regrese nunca. Seguramente Mario Carrillo se acordará también muy bien de aquella Copa Oro. Por supuesto que son hasta ahora curiosidades, ¿no? Casualidades quizás, pero también me parece que hay un trabajo de fondo y una esperanza de que esto se empiece a parecer también a lo que ha sido el equilibrio de fuerzas a nivel varonil. Lo que llama la atención es como en el mismo torneo, apenas en fase de grupos, ha habido... un sub y baja de emociones alrededor de la selección mexicana. Cuestionado el técnico Pedro López por cómo juega la selección en ese primer partido contra Argentina, cuestionado por sus declaraciones, y luego con la goleada ante República Dominicana empieza ya a cambiar un poco el semblante, la sintonía. Vamos a escuchar reacciones del técnico. Esto fue lo que dijo después de ese 8-0, en donde ya empezaba a cambiar el cuestionamiento de ¿por qué no llevaste a Licha? ¿Por qué no llevaste a Katy? Así, a lo mejor y tiene razón, insisto. Esto fue apenas después del segundo partido. Escuchamos.
que México es un país de emociones fuertes. Pasas del cielo al infierno en 2 días y yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese equilibrio. Creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no, este resultado no le va a hacer más débil, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este torneo es muy largo. A ver, profesor Carrillo, 2 cosas. La primera, no sé de dónde saca que nos parecemos, según yo no, pero... Yo lo veo igualito a usted, okay, pero bueno, discúlpame. Está bien. Sí. ¿Qué le voy a decir? Estoy mal, toma yo. La segunda, tiene razón, México es un país de emociones fuertes en donde en 2 días pasamos del cielo al infierno. Sí, tiene razón, porque, por ejemplo, ahorita ya la dan como un candidato para ganar la Copa y espérate. Es un partido muy bueno, es un parteaguas, como dice Barak, muy bueno. Este entrenador eligió jugadoras rápidas, potentes, con buena marca. Se agrupaban muy bien atrás, le metían velocidad al frente. Lo hizo muy bien, pero está Colombia, está Brasil, está Canadá. Es decir, vamos poco a poco, no te emociones. Es muy buena selección y estoy contento por los golazos. Bueno, Hércules Gómez creo que sí hacía esos goles, creo que sí. Sí. Lo voy a hacer yo alguno. De ellos. Yo lo voy a hacer alguno de ellos. Sí. No. Pero jamás había visto yo la calidad de goles de Ovalle, por ejemplo. No había visto yo a una mujer que hiciera esto, y mucho menos la que entró, Pelayo. Mucho menos. Con la determinación y con la gambeta, no, a mí me emocionó mucho. Pero. O sea, tú sí te puedes emocionar y nosotros no. No, sí, me emociono al momento. Pero mesura, no las quieras hacer campeonas del mundo. Yo tranquilo. No las estoy haciendo campeonas. Nada más eso yo, quiero. Yo no he dicho nada. Lo único, igual que Hércules, me emocioné ayer, me emociono hoy y hasta ahí. Que ya hoy México sea favorito por encima de Colombia, de Canadá, del mismo Estados Unidos, no lo es. Ahí es. Otra ahí cosa está. Eso. Otra ahí cosa. Va. Es otra cosa. Pero una cosa, el hecho de que no sea favorito por encima de esas elecciones, nada tiene que ver con que el momento anímico, el momento mental está fortalecido del lado mexicano como para creer que puede algo suceder. Sí, y a eso se refiere que vamos del cielo al infierno, porque somos muy dados a que con un juego como el de ayer ya los hagamos campeones del mundo, ¿no? Eso es verdad. Eso es cierto. No, perdón. Nadie dice que va a ser campeón del mundo, mucho menos campeón de la Copa Oro. Nadie está diciendo eso, pero hay que reconocer que ahora compite. Barak lo dijo bastante bien. Llega un momento que ya no lo ves de arriba. Ahora estás viendo que puedes competir. Lo de ayer para México es un parteaguas en muchas cosas. Y lo de Pedro López no es casualidad. No es de repente suerte que le gane a la selección de Estados Unidos. Van 18, 19 juegos invictos. No reciben un gol en esta Copa Oro. Sí, es cierto que empataron en un juego muy frustrante contra Argentina, pero generaron una cantidad bárbara. Fallaron un penal. Creo que lo de México es para destacar, es para darle su mérito. Y ojo, hasta no estoy seguro si doy México como favorito si se enfrenta contra Estados Unidos otra vez. El equipo que mostró Estados Unidos, creo que puede ser diferente si se enfrentan otra vez en el futuro, en este mismo torneo. Eso dicho, yo no tenía México ni para llegar a semifinales. Hoy en día sí pienso que es posibilidad. Bueno,